La migración nace antes de la humanidad. O sea, no podría haber humanidad. Es más, no podría haber casi ningún animal del planeta. Podría existir sino complejos procesos migratorios a los que se ven sometidos directamente todos los organismos. Hay una nueva corriente que están trabajando muchos ayuntamientos de asociar estos problemas de percepción a los mitos que se forman en torno a la migración. Entonces, un poco para poner en ejemplo esta cuestión, traje algunos mitos para que los puedan ver ustedes. Entonces, por ejemplo, tenemos el mito número uno de que colapsan la sanidad pública. Según la encuesta, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado a alguien decir, ah, que vamos a la sanidad y está llena de inmigrantes y todo? Según la encuesta nacional de salud, ellos han podido ver que el inmigrante utiliza menos el médico de familia, la asistencia especializada, los servicios de cirugía, y que tan solo hacen un mayor uso de la sanidad de la urgencia. Esto tiene una explicación en que muchos inmigrantes no tienen carnet y tienen que atenderse de urgencia. Como mito número dos, tenemos que se llevan las ayudas públicas. Casi todos saben que las ayudas vienen determinadas por el nivel económico, el nivel de exposición, de vulnerabilidad que tenga una persona. Y sin embargo, el último estudio, por este nivel de ser vulnerables, podríamos decir que los inmigrantes por lógica usan más los servicios, las ayudas públicas. Pero también el último trabajo de la Fundación La Caixa nos decía que del 1.104.104 usuarios de los servicios sociales, o sea, el 86.31% son nacionales. Y 175.000, o sea, el 13.69% son inmigrantes. Ya contado en intervenciones de las 2.300.000 intervenciones que se hacen que hacen los servicios sociales. Gracias. Los inmigrantes ocuparon el 6.5. Mito 3, nos quitan los puestos de trabajo. La ley deja claro, la ley de extranjería aprobada por el PSOE, deja claro en el artículo 38 que en caso de existir plazas disponibles de trabajo, se dará preferencia a los nacionales. Aquí se creó una cosa que se llama la demanda nacional de empleo y una serie de mecanismos legales para regular esto. También se sabe que la tasa de paro en la población inmigrante es superior a la tasa de paro en la población local. No pagan impuestos. Ese es otro mito, otra leyenda, que es fácilmente desmontable, ya que no existe ninguna ley en el Estado español y en Cataluña que exonere de impuestos a los inmigrantes. Los inmigrantes en todo caso tienen las mismas obligaciones fiscales que los nacionales. Inclusive imagínense que hubiera una persona indocumentada que en este momento llega al país. Esa persona tiene que ir a comprar una lata de atún, esa persona tiene que comprar arroz, esa persona tiene que comprar aceite, esa persona tiene que comprar una cantidad de servicios, de materiales básicos para su subsistencia, que pagan IVA. Eso también son impuestos. O sea, parece que aquí solo impuesto es el IRPF y poco más. Todo es impuesto. Solo producen gastos y empobrecen al país. Según un informe de la Moncloa, el balance económico quedó positivo para el Estado español en 4.784 millones, que esto representaba la mitad del superávit del sector público.
y que la llegada de inmigrantes retrasaría la entrada en déficit de la seguridad social del 2005 al, perdón, del 2023 al 2028, que la retrasaría en 5 años. Tenemos aquí otra cosa que escuchamos muy frecuentemente, que la ley es demasiado tolerante con los inmigrantes. ¿Cuántos habrán escuchado eso de a un españolito de a pie, si me encuentran haciendo tal cosa, me llevan enseguida y al inmigrante se le permite todo? Esto es también algo que se dice muy frecuentemente. Pero sin embargo, esto lo piensa el 74% de la población, es importante decirlo. Pero sin embargo, la ley, por ejemplo, la ley de extranjería habla que en el artículo 53 y en el 62, que si una persona se encuentra en situación de irregularidad administrativa, será detenida o multada. Y cuando es detenida, es para abrir un proceso de deportación. Además, se impuso mayores restricciones para la reagrupación familiar, esto, y se cortaron una serie de derechos básicos que tenía la persona. Por ejemplo, en la anterior ley no tenía el inmigrante ilegal, porque yo sí uso la palabra ilegal, porque un inmigrante que está sin papeles es una persona ilegal. La ley lo condena como ilegal, si no, no lo metiera preso. No, es una falta administrativa, pero lo mete preso. Sobre el mito 7, hay demasiados inmigrantes. Esto ya lo expliqué al principio, de los 47 millones de habitantes que hay en España, 5.7 millones son extranjeros, los cuales 2.35, el 41% son ciudadanos comunitarios. O sea, aquí entra todo. Aquí entra el viejito que se compra, el viejito alemán que se compra una casa en la costa española, hasta todo tipo de inmigrantes. Entonces, muchas veces se confunde, o sea, qué es un inmigrante y qué es un turista, ¿no? Todas estas cosas se confunden mucho. Como les decía, el 77% de la población creen que hay demasiada inmigración, sobre un precepto falso que creen que hay un 20% de inmigrantes y no un 10%. Vienen a robar. Esto es otra cosa muy dicha. Antes había un rumor que me encantaba a mí, que era que por culpa de los marroquíes existen, los pisos están en los valores que están. O sea, que el alza de la subida del precio del inmobiliario era por culpa de los marroquíes, porque vienen con mucho dinero de Marruecos, entonces eso hace que haya competencia y eso genera la subida de los precios. O sea, se llega hasta decir este tipo de cosas. Vienen a robar. Existen inmigrantes que se encuentran cumpliendo condenas superiores a 4 años por delitos incipientes. El caso más palpable es un caso que pudimos ver personalmente, de un señor que se llamaba Kenny, de Costa de Marfil, que cumplía una condena de 4 años por vender en un manta de CD un importe de 15 euros en CDs de música y 30 euros en películas, condenado por un delito contra la propiedad intelectual. Estadísticamente, la cantidad de prisioneros inmigrantes con respecto a su peso poblacional, no respecto al peso poblacional total, respecto a su peso poblacional, es más alto que el local. Pero no se aclara en los informes por qué están presos, si están presos por una cuestión administrativa o están presos por un delito real. Sos Racismo denunció hace un tiempo que existen más detenciones a inmigrantes que a gente local, y que existen más batidas de inmigrantes que en caso de personas locales. Sobre, hay demasiados niños y viejos inmigrantes y no producen. En realidad, la media de la edad del inmigrante es entre 19 y 44 años. Aquí podemos ver dos pirámides poblacionales. Una pirámide poblacional es de los españoles y la otra pirámide de población es de los extranjeros. Como podrán ver, en la pirámide de población de los extranjeros hay pocos niños en realidad. De hecho, en el sistema de pensiones, el 1% de los pensionistas son extranjeros, de los cuales el 50% son comunitarios. O sea, casi no hay pensionistas. En el caso que venga un señor mayor, porque lo reagrupa su hijo y todo, el hijo tendrá que correr con todos los gastos de su padre. Otro mito, los ilegales viven mejor que nosotros. Claro, porque hay gente que dice, no, que cuando llegan y que les abren una cuenta en el banco, les dan un piso de protección oficial, y claro, y uno que tiene currando aquí toda la vida no tiene nada. O sea, esto se dice vulgarmente. Esta percepción hay. Pero
la ley lo dice claro, que los migrantes en situación irregular deben ser por ley trasladados al CIA, al Centro de Internamiento para Extranjeros. Además, la ley prohíbe, o sea, la ley española es clarísima, prohíbe en todo momento que se contrate a una persona sin papeles. Aquí podemos ver un mapa más o menos de todos los centros, no es que le haya caído la viruela a Europa, le ha caído una peste peor, que son los centros de internamiento de extranjeros. Aquí vemos estos puntitos rojos, son todos los centros que existen en Europa. Pero dentro de estos centros, que ya son conocidos como los Guantánamos españoles, existen una serie de violaciones a los derechos humanos. Una vez que solo el 42% de los internos conoce el nombre de su abogado o tiene forma de contactar con su abogado de oficio. Existen dificultades para recibir y hacer llamadas del exterior. La gente que ha visitado estos centros ha podido ver cómo para hablar con su pariente hay una pantalla de cristal reforzado, o sea, parece medidas de máxima seguridad de una cárcel de alta seguridad. El régimen de visitas es casi inexistente. Y aquí hago otro paréntesis en el tema de los CIE, porque estos centros de internamiento que son tan caros para el pueblo español, aquí sí, tan caros para los españoles de a pie, que son los que pagan estos centros de tortura, deberían ser cerrados porque la misma Constitución española nunca debió haber dejado que se abran. Dentro de los centros se denuncia que muchos están obligados a usar los mismos calzoncillos durante 30 días, no tener inodoros en las celdas. El 30% afirma haber tenido síntomas de adelgazamiento, de debilidad. Ya se han dado varios casos claros de muerte en los centros de internamiento, uno un marroquí y uno un ecuatoriano. Los dos aparecieron misteriosamente ahorcados en su celda. El ecuatoriano, misteriosamente, porque todo aquí estaba envuelto en un halo de misterio, el ecuatoriano ni siquiera lo dejaron a los parientes poder ver el cadáver de cerca. O sea, lo identificaron a través de un cristal con una cortina que estaba tapado hasta aquí. Nunca nadie supo qué pasó con él. Por último, las paradojas de las asociaciones. Porque muchos se preguntarán, bueno, y ante esto, toda esta acumulación de cosas, ¿qué pasa con las asociaciones de inmigrantes? Que hace mucho tiempo ya, y esto lo sabe poca gente en el Estado español, que las asociaciones entraron en un esquema clientelar. Las asociaciones, o por lo menos las asociaciones tradicionales, las que reciben subvenciones del Estado, entraron en un esquema clientelar. Entonces, ahora son prácticamente sucursales de los partidos, de los grandes partidos. Aquí nos hacemos una reflexión, y es que estamos viendo que en el Estado existe una cantidad de dinero que se le están rifando entre los billetes, los Gürtel, y que a nosotros nos dejan peleándonos por una atención en una emergencia. Entonces, estamos aquí ante un fenómeno que es, bueno, que es fenómeno porque pasa en todos lados, que la clase gobernante, la clase dirigente se está repartiendo verdaderamente el pastel y nos están dejando a los tontitos, nos están dejando que nos peleemos las migajas en el suelo. Y esta pelea por las migajas produce un choque entre poblaciones inmigrantes y poblaciones locales en barrios deprimidos. Que obviamente el choque cultural no va a ser en Pedralbes, el choque cultural va a ser en el Raval, va a ser en Meridiana, va a ser en todos estos barrios.